¿qué tal? Soy DJ Gino. No le cambies, sigue viendo Barra Libre. ¿Qué tal, amigos de Barra Libre? Continuamos aquí desde Especial. Mandamos un saludo a toda la gente que nos ve en el Estadio Coahuila y a través de nuestras plataformas digitales. Nos encontramos aquí en Barbeta con DJ Gino. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, Gino Rodríguez. Muchas gracias por la invitación. Gino, platicarle a toda la gente que nos está viendo a través de sus televisores y de sus plataformas digitales. ¿Qué hacemos aquí y a qué te dedicas? Yo soy Gino Rodríguez. Soy DJ, curador musical y booking DJ de Barbeta. Barbeta es un lugar que está aquí en la parte de arriba del Café Belmonte. Es un lugar muy cool, trae mucha onda, está en el barrio antiguo. Es un lugar que es para los apasionados de la buena música, del buen trago y del buen comer. El set que tú traes o el trip que están manejando aquí en este bar no es un set de DJ común, están rescatando los vinilos que usaban nuestros abuelos, nuestros papás, y es la música que están tocando actualmente aquí, ¿no? Traemos una noche que se llama Hi-Fi Nights, es una noche especializada en todo el tema análogo, sistema de audio análogo, amplificadores análogos, y yo obvio, la música es análoga, reproducida por viniles. Los que han estado durante mucho tiempo, esos viniles que veías ahí con tu abuelita, que los veías ahí, aquí también están tocando. Obvio, con un toque pues ya más moderno, respetando toda esa onda apasionada del vinil. Yo creo que gracias a Dios en esos últimos 5 años como que tuvo una tendencia más grande y vemos que la gente está teniendo buena reacción de estar comprando el vinil, ya que ahorita pues todo el tema digital, streaming, pues ya la gente prefiere eso, pero yo creo que hay una parte que la gente sigue apasionada por querer tener el disco, sacar el disco, olerlo, es como un libro. Entonces aquí lo estamos rescatando, son todos los miércoles en Barbeta, en la parte de arriba del Belmonte. Para la gente que nos está viendo en el estado de Coahuila y que a lo mejor se lanza acá para Monterrey, aquí al barrio antiguo, ¿dónde pudiera encontrar el bar o qué dirección tiene aquí el bar para que más o menos se ubiquen y puedan hacer una visitadita? Es en la calle Allende, en el barrio antiguo, exactamente una calle antes de llegar al Museo de Historia aquí en Monterrey. Está súper fácil, es como que es el centro de Monterrey, se está activando todo. Ahorita, de hecho, en las imágenes que están viendo de apoyo, podemos ver que está Sonido Nómada, gente que ya conocen, también talento saltillense, que se está aventando un set impresionante de música. El sonido es bien diferente a un playlist de Spotify o a un CD o un reproductor pues más digital o más convencional. Se escucha muy diferente. Sí, sí. 100%, es que hay muchas frecuencias que en el audio análogo se mantienen, ya que al momento de hacer esa conversión de análogo a digital, todavía subiéndolo al streaming, se pierden muchas frecuencias. Hay gente que a lo mejor en su audífono normal no se da cuenta, pero ya cuando lo escuchas en un sistema de audio bueno, ya te empiezas a dar cuenta que suena diferente. Sí, sí, sí. Entonces va a haber algunas armonías que no las vas a escuchar, va a haber algunos coros que no vas a escuchar, pero ya cuando lo escuchas en un sistema de audio de esta calidad, empiezas como a vibrar, digo, se puso la piel chinita, sí, ahorita sí, nada sí. Más de acordarme de todo eso. Entonces es para eso, o sea, para disfrutar, bailar, comer, echar el drink, todo eso. Y pues así es el concepto que estamos armando los miércoles en Barbeta Hi-Fi Night. Quiero imaginar que debe tener su complejidad el tocar ya discos viniles, pero ¿qué tan complejo, qué tan complicado es el conseguir esos discos? Porque como tú dices, pues a lo mejor los vimos en alguna ocasión con nuestros abuelos, con nuestros papás, en algún familiar, los vemos en los bazares, en cosas así, pero ¿cómo hacen la selección de decir, a ver, este sí o este lo consigo aquí? O pues aquí en Monterrey ya hay varias tiendas que tienen su store de viniles. Hay como un bazar que hacen de viniles usados y nuevos. Está esa. O está la otra opción de comprarlos por Amazon, eBay. Hay diferentes tiendas en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Nueva York, donde los puedes pedir desde tu casa y te llegan a tu casa. Ya ahorita está un poquito más abierto. Ya no hay tantas tiendas como hace 10 años que todavía podías ver Mix Up, Music and More, Saharis, etc. La galería, tú ibas y seleccionabas y todo. Exacto. Están esas formas de conseguir esos viniles. Se está como rescatando un poquito más. Y obvio, pasa eso de que sale el tal vinil de tal edición y pues el que lo alcanzó, lo alcanzó. Entonces sí, es como algo más seleccionado. Y entonces, como que así hay gente que está buscando eso. ¿Recuerdas cuál fue tu primer vinil que conseguiste o que tuviste en tus manos? Fueron varios. Es que cuando yo empecé a escuchar viniles, yo los escuchaba porque mi
mis hermanos mayores llevaban los viniles y ellos compraban sus viniles. Vinil de hip hop, se llamaba Tule Crew, era 97, 96 más o menos. Y obvio, a partir de ahí yo empecé a ver más viniles y empecé a hacer mi pequeña colección. Exactamente no me acuerdo muy bien, pero empecé a comprar varios viniles. Y obvio, en ese tiempo el vinil estaba un poquito más accesible. Ahorita está, el costo está un poquito más elevado, claro. Pero la verdad lo vale 100%. Cuando te gusta la música, dices, lo pago. Perfecto, pues ya saben, racita del estado de Coahuila, cuando se vengan para acá, para Monterrey, no duden en venir aquí al barrio antiguo, y aquí pueden venir a Barbeta y pasarse un rato impresionante. Y bueno, escuchar a los diferentes DJ, digo, supongo que seas tú y compañeros que tocan, o tú estás aquí de planta. Exacto, sí. Cada miércoles traemos propuesta diferente. Siempre estamos proponiendo diferentes DJs locales. Estamos tratando para que se extienda un poquito. Ahora traemos a Sonido Nómada de Saltillo. Y obvio, pues ahí estamos ahí como sumando para rescatar esta onda padre de tocar con viniles. Conforme vaya pasando el tiempo, pues vayan siendo un poquito más la propuesta. Perfecto, pues hacemos la invitación para toda la gente que nos está viendo. Ahorita chequen la música, chequen todas las imágenes que están de apoyo, escuchen nada más la música que están tocando ellos. Nada más antes de despedirnos, platícale a la gente dónde te puede localizar a través de redes sociales, sí. Dónde te puede contratar, teléfono, redes, todo. Uso mucho el Instagram, entonces ahí me pueden encontrar ahí. ¿Cómo? Mi Instagram es RDZ Gino. Ahí estoy yo, y pues cualquier cosa que quieran hacer con el tema de DJ o si quieren alguna recomendación de música, viniles, etc., mándenme un DM y yo se los contesto. Y nosotros continuamos con más aquí de Barra Libre, no le cambien. Venga.